Curiosidades y más presenta. Camila Cabello admite estar enamorada de Shawn Mendes. Shawn Mendes y Camila Cabello se han dejado ver muy románticos, compartiendo besos e incluso fueron captados juntos de vacaciones en la playa. Sin embargo, se han negado a dar declaraciones al respecto. En una reciente entrevista a Vanity, Camila decidió abrir su corazón y admitió que está muy enamorada, lo cual fue tomado como una confesión directa de su amor por Mendes. Enamorarse es como una cantidad infinita de niveles, capas y ángulos. Me enamoré y me abrí. Todo fue escrito en tiempo presente, comentó Camila acerca de los sentimientos que le han inspirado para crear su segundo álbum. Camila también reveló cómo se sintió al trabajar junto a Mendes. El proceso de Señorita fue muy interesante porque nos llevó unos 8 meses, comentó Mendes. Me escribió con la idea y al principio quería hacerlo, luego no, y así todo el rato. Al final decidimos hacerlo para ver cómo nos sentíamos y grabamos el video. Conozco a Mendes desde hace mucho tiempo y resulta muy divertido tener la oportunidad de trabajar y hacer cosas con alguien que significa tanto para ti, añadió. Los rumores de romance entre Camila y Mendes aumentaron tras el lanzamiento del tema, debido a la sensualidad y química innegable que transmiten. Aún así, algunos fans señalaron que era parte de una estrategia publicitaria para tener más éxito. Sin embargo, las últimas fotos de los cantantes demuestran todo lo contrario, ya que no temen mostrarse en público disfrutando de su amor, aunque no gustan de hablar mucho al respecto. En la reciente entrevista a Variedad, la cantante también se refirió a las recientes críticas que recibió, ya que durante sus vacaciones en Miami decidió lucir un atrevido bikini blanco con el que dejó a la vista sus curvas y también algunas imperfecciones, por lo cual fue duramente criticada. Camila Cabello respondió a sus detractores diciendo que tener celulitis es algo normal y que ella no intenta ser perfecta. La cantante decidió hablar más a fondo al respecto y admitió cómo se siente debido a la intensa atención mediática y a los fotógrafos que la persiguen a ella y a Mendes para captarlos en sus momentos más íntimos. Me hace sentir increíblemente incómoda al ver fotografías mías que me sacaron sin que me diera cuenta. Lo odio, para ser sincera. No quiero verme obligada a vivir como una celebridad, es decir, pensando que tengo que estar perfecta cada vez que pongo un pie fuera de casa. Así que trato de ignorarlos tanto como puedo. No me importa si resulta que el día que eligen para ponerme una cámara en la cara tengo un aspecto terrible, porque soy humana y una persona normal, comentó Camila Cabello. ¿Qué te parecen las declaraciones de Camila Cabello con relación a esto que está sucediendo? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el video. Soy Carla, hasta la próxima.